Amigos y amigas de Canal 10, muy buenos días. Bienvenidos al mejor programa matutino de Durango, Tu Día. Muy buenos días, Ale. ¿Qué tal, Lelo? Muy buenos días a todos. Y pues los invitamos para que nos acompañen en este primer programa del mes de junio, donde tendremos mucha información, cultura, entretenimiento y todo lo necesario para que esta mañana sea muy agradable y divertida. ¡Claro! Además, ¿qué decir de este mes en el que hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente? Pronto estaremos festejando el Día del Padre y además también en este mes se avecina el inicio de las fiestas de la ciudad. ¡Sí, qué bien! La Feria Nacional Durango 2011, donde seguramente pasaremos ratos muy agradables y divertidos en compañía de toda la familia. Pues los invitamos a iniciar nuestro programa platicándoles que mañana 6 de junio es el 21 aniversario de la fundación de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue fundada un 6 de junio de 1990 por decreto presidencial del entonces presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari. La CNDH es de carácter nacional y tiene como propósito el promover que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. La organización actúa cuando son violados los derechos de una persona y actúa conforme al beneficio de la persona agredida. Pero, ¿cuáles han sido sus mayores logros? ¿Cómo funciona? ¿Otorgan derechos o los reconocen? Pues para conocer más acerca de este tema, vayamos a nuestra primera sección Rostro Social, a cargo de David Mendívil. El año de 1968 es tristemente recordado por el trágico evento contra estudiantes en Tlatelolco, al que se le suma la llamada Guerra Negra de los años 70. Esto crea un precedente de maltrato a personas y la falta de respeto a los derechos humanos de muchos mexicanos. Con esos antecedentes, se crean de forma aislada y desarticulada en los años 80 algunos organismos estatales en pro de los derechos ciudadanos, pero no tuvieron rumbo ni buena dirección sino hasta el 6 de junio de 1990, cuando nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2 años más tarde, la CNDH es elevada a rango constitucional y con una naturaleza jurídica de un organismo descentralizado. Este organismo se vuelve autónomo, precisamente para garantizar su gestión, que al buscar la justicia y el respeto a los derechos humanos, no tuviesen nexos oficiales que impidieran su labor. Esa autonomía debe de garantizar la acción del Ombudsman y la correcta dirección de la misma comisión. Precisamente esa palabra, Ombudsman, la escuchamos mucho, pero ¿cuál es su significado? Su origen es sueco y significa representante del ciudadano. El Ombudsman debe de trabajar para que las organizaciones sean más sensibles a las personas a quienes está orientado su trabajo, además de investigar los reclamos de la ciudadanía y ser mediador en las conciliaciones. El Ombudsman Nacional Raúl Plasencia presentó su último informe el pasado mes de marzo y destacaba que en el año 2010 se ofrecieron 314.936 servicios al público con atención personal, documental, telefónica y electrónica. Destacaba también que se organizaron 11.178 actividades de promoción y divulgación de los derechos humanos, con las que se benefició a 145.298 personas. Desde luego que esas cifras son solo parte de un discurso informativo. Los retos verdaderos de la CNDH son muchos, más aún si recordamos los tiempos complicados por los que atraviesa nuestra sociedad, donde las garantías individuales y los derechos humanos se ven pisoteados por particulares y organismos oficiales. Precisamente es el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien reconoció que existe resistencia para acatar sus recomendaciones por parte de la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, así como Petróleos Mexicanos, además de gobiernos estatales y municipales. El Ombudsman informó al Congreso que en el 2010 perdieron la vida 111 personas inocentes en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada. La inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno aún aguardan a que se haga justicia. El trabajo es mucho aún en pro de los derechos humanos en nuestro país. Finalmente, es responsabilidad de todos nosotros el educar en el respeto a los derechos de los demás. Cuando lo hagamos, daremos un paso importante para la sana convivencia en nuestra sociedad.